Y este video se llama ¿Por qué el hombre debe pagar la cuenta? Desde mi punto de vista. Por dos simples razones. Primero, el hombre invita a una mujer a salir o vamos a ir a tal sitio. El hombre debe cubrir los gastos. Aunque el hombre diga, oh, pero yo pagué la entrada del cine, pagué el refresco, pagué la cena, qué sé yo qué. Mi hermano, créame que la mujer gastó más dinero que usted en salir. Porque si usted no lo sabe, una lavada de cabeza en República Dominicana cuesta de 250 a 400 pesos, sin producto. Que si de una vez viene la tipa, dice, ay, que tan feo, vamos a echarte, vamos a lavarte con los milkshake, vamos a lavarte con eso, que son 500, 600, 700, 800 pesos. Y si la dueña del salón es astuta, comienza con que la punta tan fea, que hay una mascarilla muy buena, son 2000 pias que se va en una lavada de cabeza sin extensiones. O sea, mira, pelo natural, bueno. Te estoy hablando. Las cejas, para que estén on point, te las saquen así de que las cejas, la perfecta. Eso es depilación hilo. Aquí en Santiago cuesta 500 pesos para que te la pinten linda. Si quieres que te la tinten, que te dure 15 días, son 700 pesos. Lógicamente, tú puedes ir a donde Pancha la Gorda, que te la saque con un gilet y seguramente va a cobrar 100 pesos. Pero si tú la quieres tener on point, tú sabes que con hilo, que es verdad. No te voy a hablar de cuánto cuestan una pestaña, pero anda de mil, anda desde 500, 1000 y 1800 pesos, dependiendo de dónde te la ponga y eso. No te voy a hablar de que si la tipa de que págame una lipo, paga, eso es una chapeadora, eso es mucho tigueraje. Yo te estoy hablando de lo que una muchacha normal gasta en ir arreglarse para ir al cine con un chico o arreglarse para ir a cenar. Depilarse, las axilas cuestan 400 pesos. El área de bikini cuesta, por si limita a la playa, tú bueno, por otra cosa, cuesta 600 y 1000 pesos, dependiendo de donde sea. Las piernas, 600 y 1000 pesos, dependiendo de donde vaya. Arreglarse los pies, mi amor, cuesta 350, 400, 450, hasta 950 pesos he pagado yo, dependiendo del sitio donde uno va. Las uñas, mi amor, que por eso me ven casi siempre con las uñas sin pintar, porque me duele bastante. Que con una frega se me va, son 250 pesos que te hagan un manicure, pero que te la pinten nada más, que te embarren un cutecito, son 100 pesos y con la primera frega se va. Y una mujer como yo que no tiene servicio gasta eso. Todo este precio te lo estoy dando en base razonable, tú ves, una mujer promedio. Eso es sin contar lo que cuesta el flow, o sea, una ropita nueva. Imagínate que ella se la cogió del closet. Nada más hay que para salir, te tiene que lavar la cabeza porque no va a ir con un olorcito, ¿verdad? Extraño. Y pintarse las uñitas y arreglarse los piecitos. ¿Ok? Para que ustedes entiendan. La segunda razón por la cual el hombre debe pagar la cuenta es porque usted tiene el detalle con ella. Sí mismo, como ella te puede invitar a su casa, y si ella te invita, ella te va a hacer su cena, aunque sea mangú con queso. Ella te va a decir, ay, párate en el súper y trae queso que aquí no hay. Y si te lo dice, déjela, que no le conviene. Oye, déjela. Haré otro video de cuáles mujeres ustedes tienen que tener lejos de su vida.